Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario, con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. El mercado chino, que siempre tiene algo nuevo para decir, para brindar, y que vos decías que no se les dé por comer la carne jugosa, porque ¿cómo le vamos a dar de comer? No, yo lo que digo, la discusión, los chinos tienen una tremenda ventaja, pero empezar son 1.400 millones, ¿no es cierto? Y están aspirando a comer más carne. Bueno, con Juan queríamos contarles más o menos cómo es la estructura de los corrales. ¿Cómo es la dinámica de la limpieza de pisos? ¿Qué características tiene el piso? ¿Los comederos? ¿Las medias sombras? ¿Los caños aspersores? Y Juan les va a contar. Cuando se hizo esto, obviamente se hizo en años de mucho barro. Ustedes lo que tienen a la derecha son los corrales de barro. Si hubiesen venido dentro de aquí hace 15 o 20 días, esto era un gran pantano, digamos, en donde el animal no tiene lugar donde echarse. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el riesgo de tener barro? Bueno, cuando el animal cuando hace frío y el tiempo se estaciona seco, supongamos que ahora empiece a helar, es bueno porque el animal, si no tiene desplazamiento, el problema de desplazamiento, va a ir a comer más y va a ganar más. Entonces, es decir, el frío también siempre es bueno, pero tiene que ser un frío seco. Si el frío es húmedo y el animal está mojado, necesita gastar más energía. El único problema es que, en lugar de ir como acá, a una fosa donde todos los días va para el biodigestor, eso tiene que ir a una fosa donde hay una laguna de decantación para que quede ahí, y una vez que quede ahí, pasará a otra laguna, o sea, con un filtro convencional, con una laguna de evaporación. Pero el problema es que hacer un piso de cemento, digamos, la laguna de evaporación no funciona. Entra al digestor. El digestor tiene un agitador que lo mueve, eso hace que las bacterias estén en contacto con el material nuevo, y también tiene un sistema de calefacción interno. Esa calefacción permite que el digestor esté entre 30 y 35 grados. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario, con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro.